Muy buenas chicos del YouTube, sean bienvenidos pues de nuevo a Half-Life, a la historia que ya pronto pues a ver qué onda. No sé si este sea ya como que ya estemos cerca del final de este juego, pero aquí fue donde nos quedamos por última vez. Así que pues bien gente, sin más rollo, pues vamos a iniciar con esta historia. Así que pues bien. Estamos ya en otro lugar. Pero, oh, shit. Pero hay demasiados Vortigaunts. Ok. Esta parte no la entiendo. Oh, shit. Hay cabezones también aquí. Oh, shit. Hay cabezones. Cuidado, gente. Estos cabezones lanzan bolas. Lanzan bolas así como de fuego. ¿Sabe qué onda? Pero, ¿qué tengo que hacer? A ver. ¿Se puede subir a este barril? Ok, ¿se puede? Ok, vamos a ponernos otra arma. ¿Qué es esto? Muérete, muérete. ¿Qué onda? Ah, ya se murió. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Al cabezón! ¡Muérete, cabezón! ¡Ándele! ¡Cállese! ¡Cállese! Usted también, cállese. Cállese, nadie lo quiere aquí. Bueno, pertenece en este planeta, pero nadie lo quiere. Usted también. ¡Oh, carajo! ¡Me caí! ¡Oh, shit! ¿Tenemos botiquín? ¿Tenemos botiquín? Vamos a ver qué onda, qué hay. A ver, por aquí me subí. Pero ya no me deja subir. ¿Qué pedo? Ok. Ya, pudimos subir otra vez. Esto que. Parece un elevador, a ver. Se supone que tenemos que ir aquí, ¿no? ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Ustedes qué? Ok, no sé a dónde me dirijo. ¿Pero a dónde es? ¡Ah! Me bajé la vida. No entiendo, no entiendo este pedo, no entiendo el pedo. Ok, creo que hay uno. Acá ya, muertísimo, muertísimo. Pero a ver, es que tengo que entender todo este pedo, porque la verdad es que pinches aliens están bien, pinches leonzotes y sus estructuras, su arquitectura está muy, pero muy, extraña, la neta. Ok, oh shit. Esta cura. Muy bien. Ok, vamos a esperar a que se me suba al 100%, ¿verdad? Porque a todos les gusta tener la vida al 100. Así que pues bien, gente. Hay que esperar a que se sane este Gordon Freeman. Ok, ya. Andamos piolas. Bien. Sigamos. ¿Saben qué? Ya me los voy a matar estos pinches cabezones con la revólver. Cállense, hijos de su madre. Ya cállense. Nada más gritando como bueyes. Como bueyes. Ok. Vamos por aquí. No sé si tengo que entrar por acá. Tengo la menor idea. Ok. A ver. Espero y si esté correcto. Porque si no, ya valió chorizo. ¿Está aquí? Oh, sí está aquí. Yo dije, ah, qué pedos, me iba a morir. Ok. Me bajaron vida. Ay, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Está extraño. ¡Oh! Sigan más aquí. Muéranse. Sigan. Oh, shit. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo bueno es que me ayuda el sarto cohete. A ver. ¡Ay! Hay muchos Vortigaunts. ¡Cállense! Ahorita voy a matar a todos. ¡Oh, no! ¡Puede ser! Se mataron a un compañero aquí. Voy a curarme, voy a curarme. Hijos de puta. No sé con qué los puedo atacar. Los voy a atacar con esta. Con el brazo del. Del huevón este que lanza las colmenas. Voy a esperar a que me cure otra vez.
Así que bueno, vamos en vergüenza a cobrar venganza. ¿Qué es esto? Ok, es un elevador. Ok, vale caca. Vale caca. ¡Ay! Me tenía que... ¡Muérete tú! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ándele, muérase! Ok. Había otro acá muerto, pero estaba como oculto. Sigamos. A ver, salto cohete. Ok, hay otro Vortigaunt que me quiere atacar. Lo bueno es que esquivé el rayazo que lanzan estos cabrones. Oh shit, cabezones acá. Puro cabezón acá. Muéranse. Pinches pelones, cabezones. Ok. Muéranse. Ajá, dejen recargo. Ahorita también les va plomo. Ándele, su regalo de Navidad. Ok, tú también. Hijos de su madre. Hay otros. También ellos dijeron, ay, pues ellos también, ellos tienen... Ok, ¿qué pedo? Ah, ok. Dijeron, ah, pues este men está dando regalo de Navidad, pues yo también quiero un regalo de Navidad, ¿no? A ver, vamos a guardar aquí. Puta madre, me caí. ¿Qué es esto? A ver, me voy a morir, gente. Para ahí quedarme en el checkpoint. Porque si da a veces hueva, no te voy a recorrer. Perdonen. ¡Un tamal! No me deja. Vamos. Ok, piolas. Ahora súbeme. Ok, espero y no aparezca alguien acá para asustarme. Ahí vamos a ir por aquí. Muérete. ¿Y quién te pele? Tú también, pinche pelón. Ok. ¡Con la escopeta! ¡Quieren morir con la escopeta! ¡Muérete! Ok. ¿Y estos cabezones también tenían esta arma? Tenían... Bueno... Más bien, ¿eh? No la tenían. ¡Ah, la bestia! ¡Oh, shit! ¡De ahí salen estos! Ok, ya tenemos algo aprendido. Aprendí a que no se debe de romper este tipo de... De esas... No sé, cajas, colmenas. Porque de ahí sale el mismo cabrón este. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ándele! ¡Ya cállate, tú también! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, antes de que me diera el rayazo! ¡Oh, shit! ¡Ok! ¡Ey, gente! ¡Pero denme vida! ¡Denme vida, carajo! O sea, me ponen bastante enemigos y me ponen... Tengo esta cantidad de vida. O sea, ¿qué es esto? A ver, otra vez. ¡Cállate! ¡Ah! Ok. ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ay, hijos de su madre! Ya me cayeron hasta la punta de los... ¡No! ¿Por qué, man? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué tonto estoy, la neta! No sé la competencia de Albert Einstein porque le gano. Ok. Se me hace que hay otro cabrón acá. Ok. Está un pinche cabezón allá arriba. Esperándome. No manches. Ok. ¡A la madre! Puta madre. A ver, ya sé qué voy a hacer. ¡Ah! Pero tenía que hacer. ¿Por qué me hacen hacer esto? Voy a curarme porque... No, hombre. Y luego se escuchan estos cabrones.
Neta. Ok, vamos a esperar. Vamos a esperar que me llene la maldita vida. O sea, tengo todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Así que pues bien. Esperar que me llene hasta los 100, ¿verdad? Bueno, paciencia, paciencia, Omar. Porque la verdad es que a veces sí soy muy desesperado. Y lo reconozco. Así que pues bueno. Vamos a guardar aquí. Porque la verdad es que va a ser una mafufada así. Ok, puta madre. Quería hacer un truco ahí. Quería como que saltarme en esa parte. Ok. Ok, ya. Ya, chicos. Pero súbeme. Aparte de que el elevador esté todo hediondo. Aquí voy a guardar porque ya, la neta ya no me da ganas de recorrer aquí. Así que pues bueno. ¡Muéranse! ¡Ah! ¡Tenías que ser tú, hijo de...! ¡Otro hijo de su madre! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Y este pinche cabezón! ¡Me están cayendo mal! ¡Chinguen todos a su madre! ¡Cabrones! ¡Otro cabezón! ¡Muérete! Déjame, voy a agarrar esta vida. Espérate, cabezón. ¡Ay, puta madre! No la tenía recargada. Ok, ya. Ahí te ves, cabezón. ¡Ah! Pero hay dos cabezones aquí. ¡Muérete! No empatizo con ninguno de ustedes, cabrones. Ok, acá recuerdo que hay un maldito cabezón también. Dos putos cabezones. ¡Ya muérete! No, tengo que deshacerme primero de los Vortigaunts. Porque estos son más castrosos que... ¡Cállate! ¡Cállese el hocico! Usted también. ¡Ah, puto estorbo! ¡Cállate! Ok. Ay, pero ¿por qué me hace tanto daño? Quítate. No manches, o sea, cuando se cae también te hace daño. Puto cabezón está muy OP. Gente, nunca se fían de gente cabezona. Porque así son. Cállate. Cállate. Cállense. Déjenme, juro. Ahí, espérenme. ¡Ta madre! ¡No! ¡Vamos! ¿Me desespera? ¡Ay, a la verga! ¡Ahí viene! ¡Puta madre! Gente, ya no sé qué hacer. Pero ya me callé. ¡Puta madre! ¿Qué onda con esta arma? Se supone que era poderosa. Y me salen con esta mamada. Mejor ni creen nada. Ya me cayeron todos. Mal. ¡Cállate! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Puto cabezón! Ya agarré esto. ¡Ah! ¡La bestia! Ya me hicieron pinches enojar. Ok. Cállate. Cállate tú. Cabezón de caca.
Tú igual, puto cabezón. Ah, tú quieres plomo. ¿Dónde estás? Ay, qué pedo. Ah, sí. Ay, pensé que estaba esquizofrénico. Ok, gente. Ya. Por fin los maté. Por fin. ¡Ay! A ver. Vamos. Cúreme, cúreme. Para guardar partida, porque la verdad es que no pienso pasármelo otra vez. Guardar partida, porque si no estoy tan tonto que lo puedo. Soy capaz de reiniciar otra vez esta parte. Aquí tenemos que agacharnos. Sí. Ay, no. Bueno, hay unas disculpas por el ¿cómo se llama? Por el enojo. Pero es que a veces sí enoja que te hagan un daño increíblemente absurdo. Bueno, no es tan absurdo, pero pues bueno. Mira, ¡ah! ¡Chinga tu madre! Me bajaron todos un buen de vida. Ah, pinches Vortigaunt. Si en el 2 aparecen. Si en el 2 aparecen. Los voy a hacer mierda. Otra vez. Puta madre. Ya sé que tengo signos vitales críticos. Puta madre. Gente, esto se está poniendo complicado. No, recarga, recarga para que nada más tenga poquita munición. Ta madre. Vámonos. Si se puede. Chingas a tu madre. Tú igual. ¿A dónde vas? Pero 3 putos disparos. ¿Qué es esto? Cállate. Ay, es que hacen body block. Putos estorbos. A ver, vamos a curarnos. Oh, shit. Ay, espero que no me estén escuchando acá sacando toda la rabia. Bueno, creo que sí. Mi familia me está escuchando sacar toda la rabia que tengo por dentro. A ver. Vamos, vamos. Let's go. Hijo de puta. ¡Ah! Te voy a hacer caca ahorita que bajes. Cállate. Puta madre. Mal salto, mal salto, mal salto. Mejor me reinicio toda esta huevada. Ya, cállate. Ah, también tengo que deshacerme de estos. Vamos. ¿En serio? ¡No lo maté! Ah, cada vez me sorprende este juego. ¡Vamos! ¿Está? ¡Neta! Es que no sé por qué me hace enojar esta cosa. A ver. Merecen morir estos cabezones. Tenía que aparecer otro. Hijo de su madre. ¡Ey! ¿Pero por qué este no para? ¡Ya cálmate! Hijo de... Bueno, yo tengo curación a mi lado. ¿Tú qué? ¡No manches! ¡Putas abejas! ¡A mí no me hacen nada! ¡Ya mátalo! Sí, sufre. Cállate tú, maldito alien que está haciendo ese ruido extraño. A ver. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pedo. Voy a guardar aquí. Espero y no se regeneren estos malditos. Vamos a ver. Aquí, ¿dónde había alguien? Hijo de puta. Puta madre. Es que esa cosa gira. Esa cosa gira. O sea, ¿qué chiste tiene?
Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Muérete! ¡Puto cabezón! ¿Cómo no se muere? ¡Ay! Luego recargas tan lento. ¡Ay no! ¡Ay no! Este episodio se va a llamar Me putas enojos en este juego. O sea, al final. No me imagino cómo va a ser más adelante, la neta. Ya veo este hijo de su... Súbete. O sea, ¿qué es este elevador tan... tan más tonto que he visto? Estos aliens mejor ni evolucionen. Otra vez. Ok. Oh shit, pensé que ya no tenía balas de esta. Ya me los voy a chingar. Para mí que la más efectiva es esta arma. Cállate. Viva, viva Tamaulipa. Todo sacado de onda. Bueno, ya. ¡Tamadre! ¡Ah, gente! Me da ganas de volarme la cabeza. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ya chingas a tu puta madre, puto alien! ¡Ya te vi, pendejo! ¡También! ¡Váyanse a la verga ustedes! Bueno, tres putos balazos, ¿o qué? Ok, ya. Fin del enojo. Bueno, espero. Voy a guardar aquí porque... puta madre, este juego tengo que andar aguardando a cada rato porque... si no cometo una pendejada. Otra pendejada hice ahorita. Ok. Tranquilo. Vamos a curarte. Vamos, Gordon, si se puede. Hay unas disculpas, tremendas disculpas, gente, si me ando enojando así como de la... Es que me cae mal. Me cae mal que me pase todo eso. Espero. Y en el 2 no esté tan jodido igual. Porque si no... Mira este. Este está bailando. ¿Qué onda? Vámonos. Súbete. Pinche elevador tan más extraño me da. Ok, ¿para dónde es? Es aquí. El último. Soy el último. El último, soy el último. ¡Cállate! Ya ando enojado, ya. Te voy a sacar la caca. ¡Mamadre! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! Hubiera guardado. No, es que te digo, es que les digo, gente. Les digo que me gustaría pegarme un tiro a la cabeza porque la verdad es que mi mente está muy retrasada. Neta. Ay, no. Bueno, ya. Ay, pero ¿por qué este puto juego me hace esto? Hasta parece que lo hace putas a propósito.
Okay, ya. Yeah. Menos habla, más concentración. Así es. Uy, no. Ay, no, qué decepción soy. En persona. Ay, qué decepción. Pero bueno. Vamos. Vamos a ver. Ok. Entonces ya me cayeron mal, neta. Que ya puedo subir. Bueno, te tardas mucho en... No sé quién estás esperando, al fantasma o qué, pero ya súbete. Ok, al portal. Okay, no me importa. Vámonos. Vamos a hacerlo con cuidado. No es que la guarde ya, porque la neta es que estoy bien estúpido, pero bueno. Bueno, creo que algunos no lo noten, pero se escuchó pues los sonidos de las personas. Okay. Niland. Okay. Ya, vamos a comenzar bien. Ah, a la verga. Riman. La verga. Este es otro ultra mega cabezón. No puedo creerlo. Me voy a enfrentar con el cabezón de los cabezones. Así que preparados. A la verga. Bueno, gente, ya, a ver si no me estreso. A ver si no me enojo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok. Sí, ya cállate, pero ya. ¿Por qué me envió a otro lugar? O sea, como que él sabe más de controlar portales. Cállate. Bueno, hay que ya. Ya no hay que enojarse, Omar. Ya. Hay unas culpas, gente. O sea, literal no me tengo que enojar, la neta. O sea, es un juego. Pero la verdad es que luego se me activa así como el modo agresivo y... Bien. No, disculpas. Oh. ¡Hala! Ok, caí en esta... En este... No sé qué sea esa cosa, la neta, pero... Ni da ganas de saber. Así que bueno. ¿Dónde están? Se supone que tengo que subir, ¿no? Oye, pero el salto, el super salto no me ayuda. No me ayuda. No, gente, esto, la neta va a estar complicado. Okay. ¿Dónde está? Nomás se van. Oh, shit, es que... Neta, ¿qué puedo hacer yo aquí? Ya. Cállate, cállate. Me bajó demasiada vida. Bueno. Esperen. Creo que hasta aquí lo voy a dejar, gente. Lo voy a dejar hasta aquí porque la neta ya me está causando enojo y no me gusta jugar así mientras estoy enojado. Así que pues nada. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Déjenme su like y pues espero y ya haciendo esta huevada ya
ya pueda, ¿cómo se llama?, terminar con este juego. Así que pues bien. Chao y cuídense.